pensamos en términos generales la edad en la que nuestras mamás tuvieron su primer embarazo y lo comparamos con la edad en la que las mujeres en la universidad hoy van a empezar a formar familias, se entiende también por qué la infertilidad se está convirtiendo en un problema cada vez más importante. Si entendemos también que como parte de la educación, como parte de los programas de planificación familiar, todo se ha concentrado a cómo no embarazarnos. Desafortunadamente esto ha dejado un hueco en el conocimiento y en la forma en la que la gente entiende el impacto negativo que la edad tiene en las posibilidades de formar familia. Finalmente, la congelación es eso, es una opción para que la mujer tenga herramientas suficientes como para hacer compatible su proyecto de vida con el momento en el que quiere formar familia. Hasta hace relativamente poco tiempo, unos 5 o 10 años, la mayoría de las tecnologías que se usaban para congelar óvulos desafortunadamente tenían resultados pobres. La tecnología que utilizamos hoy en día, que se llama vitrificación, nos permite ofrecer unas posibilidades muy buenas de supervivencia de óvulos y las mismas posibilidades de lograr el éxito en comparación con óvulos frescos. ¿Qué es esto? Vamos a pensar que nosotros metemos algo al congelador. Cuando lo queremos sacar, se forman cristales de hielo y estos cristales, desafortunadamente, destruyen a las células. La tecnología que utilizamos tiene como objetivo el quitar el agua de las células para poder mejorar las posibilidades de supervivencia. Tenemos dos razones para congelar óvulos. Por razones sociales, que es como se le conoce cuando queremos preservar fertilidad, pensando en buscar una carrera, estudios. El segundo grupo de pacientes son los pacientes oncológicos. Afortunadamente, los tratamientos para cáncer se han hecho más eficientes, más efectivos y cada vez más jóvenes diagnosticados con cáncer sobreviven a esta enfermedad. Esto tiene como consecuencia que también se están viviendo los efectos secundarios a largo plazo que desafortunadamente en muchos casos afectan a los ovarios, afectan a los testículos. Cuando tenemos un tratamiento oncológico las prioridades son muy claras. Uno es salvar la vida, pero creo que en ocasiones se olvida el segundo, que es preservar la función. Y la congelación es una alternativa. Las oportunidades que podemos ofrecerle a una mujer de lograr éxito con un tratamiento de reproducción asistida depende sobre todo de su edad. Y la congelación lo que hace es eso, es literalmente congela la edad a la que estamos ofreciendo el tratamiento. Entonces, si tenemos una mujer de 25 años que congela óvulos y quiere intentar un embarazo a los 37 años, el óvulo ofrece la misma oportunidad de éxito y los mismos riesgos que la edad en la que fue congelado. También tenemos que entender que hay otras cosas que no podemos cambiar. Si esta misma mujer intenta el embarazo a los 48 años, aunque pudiéramos ofrecerle la posibilidad de éxito de los 25 años como una autodonación, su cuerpo sigue teniendo 45 años y esos riesgos no los podemos cambiar, no los podemos anular. El grupo ideal, las mujeres por debajo de los 35 años, tiene una posibilidad por intento, dependiendo de la tecnología, superior al 50% en cada intento. Ahora, si nos vamos al grupo de arriba de 45 años, cuando intentamos lograr el embarazo con óvulos propios, la posibilidad de éxito está entre el 2 y el 5%. Este es el impacto que tiene la edad. Hay quienes no tienen acceso al tratamiento y ofrecemos opciones. Un ejemplo es, ¿quieres hacerlo? Y eres suficientemente abierta como para querer donar también. Entonces podemos hacer parte donación, parte congelación para ti. ¿O qué pasa si llegas a los 35 años y un día me hablas y me dices, Alejandro, vivo en Francia, tengo 3 hijos, no necesito más de estos óvulos? La primera opción que te voy a ofrecer es que lo dones a una pareja que no pueda tener hijos y que necesite de la ovodonación. Se promueve mucho la parte de la donación de órganos en todo el mundo y creo que la donación de células es igualmente importante. Creo que se debe entender que el deseo de formar familia no es un capricho, es un deseo auténtico
que puede tener impacto en la calidad de vida de la persona, de la pareja.